Bueno, bienvenidos al primer capítulo de La Otra Cara, un programa que transmitiremos de lunes a viernes todos los días a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, perdón, hora colombiana. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Luis David Caro, politólogo colombo-venezolano. Bienvenido, Luis David. Bueno, Isa, muchas gracias por la invitación y por abrirme este espacio para que hablemos sobre temas de relevancia nacional e internacional y, por supuesto, también para que tus oyentes puedan escucharnos y hablar sobre estos temas. Bueno, Luis David, lo primero que quiero, el tema que vamos a abordar hoy es sobre esa Colombia que está diciendo que no es Venezuela. Pero antes de, vamos a abordar ese contexto, o quiero que, no, que nos abras ese contexto de esa Venezuela que hace unos años también decía que no era como Cuba. Cuéntanos un poco acerca de esa historia. Bueno, primero me gustaría decir que Venezuela también tuvo este momento en el cual la gente sintió la necesidad de un cambio, pero esa necesidad de un cambio, cuando uno habla de cambio, uno también tiene que ver los costos que requiere ese cambio. Y no solamente buscó la necesidad de ese cambio, sino que de alguna manera fue imbuida la sociedad de desesperanza, de desesperación por ciertos conflictos sociales que ocurrían en esa Venezuela, ¿no? Eso por un lado, y por otra parte también tenías a una clase política que venía gobernando de forma bipartidista, entre Acción Democrática y COPEI se alternaban el poder. Entonces, los venezolanos vieron la necesidad de cambiar, digamos, ese statu quo ese grupo que gobernaba, ¿no? O sea, había un candidato que era Hugo Chávez, que en los años 90 hizo un golpe de Estado, en la cual incluso la intención era matar al presidente de la República, en ese caso Carlos Andrés Pérez y su familia. Y era muy carismático, o sea, no se le puede negar el carisma de Hugo Chávez. Y tenía esa retórica a la hora de hablar. Y los venezolanos vieron en él esa necesidad de un cambio. Pero, como dije en un principio, no sabían a qué costo, cuál era el costo que tenían que pagar, ¿no? Simplemente hablaban de cambio, pero no veían esa parte de la historia. Y la clase política y la clase empresarial, de alguna manera, se dividió, se fracturó. Y muchos empresarios empezaron a apoyar a Hugo Chávez, pero también se le intentó decir a Hugo Chávez que, mira, cuidado que la gente también te tiene miedo, o sea, nos vas a expropiar, vas a nacionalizar alguna empresa, vas a cerrar medios de comunicación, lo cual durante campaña se empezó a comprometer a que no lo iba a hacer. Evidentemente la historia fue totalmente lo contrario y personajes como Jorge Olavarría o en ese entonces el propio expresidente Carlos Andrés Pérez denunciaban abiertamente que un gobierno de Hugo Chávez iba a traer la catástrofe y íbamos a ver una Venezuela en donde muchas personas iban a ir y por la miseria que iban a vivir. Yo te hago una pregunta. Cuando tú hablas que los venezolanos querían un cambio, ¿ves alguna similitud con lo que tú observas hoy en esta Colombia, teniendo en cuenta algo y es que allá Hugo Chávez ocultó de alguna forma sus intenciones? Porque, como bien lo dices, cuando a él le preguntaban si iba a respetar la propiedad privada, si iba a respetar la libertad de prensa, él siempre dijo que sí lo iba a hacer. Una diferencia muy marcada con de pronto lo que está sucediendo aquí en Colombia, y es que tenemos un candidato que abiertamente ya está anunciando lo que va a realizar. ¿Tú ves entonces alguna similitud con esa sociedad venezolana de esos 90 y la de Colombia hoy, teniendo en cuenta ese factor? ¿Y por qué crees tú que de pronto algunos colombianos hoy, pese a que evidentemente hay esa intención de Gustavo Petro de salir y decir lo que va a hacer, se dejan seducir todavía por esas propuestas?
Mira, desde luego que hay una gran similitud y por supuesto también con otros países de América Latina. Y es que existe esa idea del pesimismo, de la sociedad pesimista y desde un punto de vista también un poco amarillista. Porque yo creo que más allá del pesimismo hay que ver los avances que ha tenido Colombia. O sea, Colombia, la Colombia de los 90, 80 y 70 no es la misma Colombia que vemos actualmente. Desde luego que se necesitan reformas profundas y ciertos cambios, pero esas reformas no van a venir con imprimir billetes, no van a venir con nacionalizar empresas, no van a venir con un candidato que amenaza abiertamente a quien piensa diferente. Entonces sí, desde luego que hay una similitud en cuanto de que existe un gran pesimismo y hay un candidato que abiertamente en este caso dice lo que quiere hacer o lo que pretende hacer. Entonces, eso por un lado, pero por otra parte yo creo que lo importante del colombiano antes de ir a votar es ver la radiografía completa. O sea, no es que aquí en Colombia, o sea, nada funciona, no es que nada funciona o que la democracia no funciona, no. O sea, hay desde luego que hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que avanzar, pero uno no puede de la noche a la mañana decir que nada funciona. ¿Por qué? Porque es muy fácil destruir la democracia, es muy fácil destruir las instituciones, es muy fácil destruir los avances, pero lo más complicado es que ha tomado más de 200 años para construir estas instituciones y esta democracia, que desde luego tiene sus falencias, eso no se puede negar. Pero es más difícil construir eso y es mucho más fácil destruirlo. Entonces, el colombiano tiene que entender los avances que ha habido en materia de seguridad, en materia de económica, en materia social, que muchas veces sí, el Estado no ha llegado, no ha tenido ese gran alcance, pero eso va añadido con que tenemos, pues, que Colombia es un Estado, digamos, un poco intervencionista. Entonces, el colombiano tiene que buscar candidatos o personas de la sociedad que apuesten a ideas innovadoras de cómo abrir mucho más, digamos, el mercado, de cómo hacer que las empresas se les pueda dar más beneficios para que funcionen, pero no va a ser persiguiendo a las empresas, no va a ser creando o haciendo un estado mucho más grande. O sea, yo cuando escucho a Gustavo Petro, yo literalmente me imagino y me siento en la Venezuela de los años 90 y 2000 por sus propuestas, que cuando dice que quiere imprimir billetes o cuando dice que va a entregar más de 3 millones de empleos públicos. O sea, el único sector que crea, digamos, riqueza y productiva es el sector privado. El sector público no crea riqueza y por un tema económico muy básico y muy sencillo, y es que el sector público vive a costa del sector privado. Entonces, ¿cuánto dinero se va a necesitar el sector privado para poder mantener esa red de clientela? Igualito con las pensiones. O sea, lo que busca es nacionalizar para tener su propia red clientelar. O sea, es el mismo discurso de Hugo Chávez después de haber sido electo y que realmente ese cambio no va a venir para mejor, sino realmente para empeorar las cosas, porque lo que va a buscar es a engrandecer el tamaño del Estado, por ejemplo. Luis David, hay algunos que dicen que definitivamente Colombia no es Venezuela, que en Colombia hay unas instituciones democráticas sólidas, que hay unas fuerzas militares con unos antecedentes democráticos. En Colombia no ha existido una interrupción a la democracia como de pronto en otros países, ni nuestras fuerzas militares han estado al servicio de algún tipo de dictadura. Entonces, muchos dicen es que es imposible que Colombia llegue a suceder lo que sucedió en Venezuela porque nuestras instituciones son sólidas, aquí hay división de poderes, hay una prensa libre. ¿Tú crees que en algún momento, llegado el caso y en el escenario de que Gustavo Petro sea presidente, nosotros podríamos llegar al punto de ser como Venezuela? ¿Tú crees que esa fórmula que aplicaron en Venezuela, si la llegan a aplicar aquí en Colombia, tendría el mismo resultado? Mira, lo primero que yo quiero decir es que cuando escucho muchas veces a las personas hablar sobre Colombia,
A mí, de alguna manera, me genera cierta indignación cuando se ataca muy duramente a la fuerza pública, porque es que la fuerza pública y los militares han estado allí realmente para defender esas instituciones democráticas y han estado para defender a los colombianos, para que los grupos terroristas ilegales, al margen de la ley, las bandas criminales, no se tomen el poder, porque lo que han buscado durante todos estos años es eso, es la toma del poder a través de la lucha armada. Entonces, cuando atacan muy de frente a la fuerza pública, me parece realmente injusto. Desde luego que la fuerza pública ha tenido un papel fundamental e importante en la estabilidad de la República de Colombia y, o sea, no se puede negar que algunas veces hay ciertos hechos, como en cualquier institución, siempre va a haber dentro cualquier institución ciertas manzanas podridas, pero esos son hechos sumamente aislados, o sea, tienes que ver el panorama mucho más allá. Entonces, cuando se ataca a la fuerza pública de esa manera por parte de los propios colombianos, yo digo que falta de alguna manera de empatía con el sacrificio que ha hecho la fuerza pública. Por otra parte, considero que, o sea, la situación de Venezuela no se hizo de la noche a la mañana, sino que fue un proceso que se hizo paulatinamente. Cuando Chávez gana las elecciones, en el año 99 él no tenía mayorías en el Congreso de la República. O sea, aquí yo he escuchado en Colombia decir, no, es que Petro, como no tiene mayorías en el Congreso de la República, el Congreso de la República le puede hacer freno. Pues no, Hugo Chávez cuando ganó no tenía mayorías en el Congreso de la República. Fue paulatinamente que después convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, trató a todos los poderes públicos como corruptos y con esa base de que como todos eran unos corruptos, había que cambiarlo por nuevos personajes porque había que hacer una limpieza total de las instituciones del Estado. Entonces, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, cuando él llega al poder, es que realmente hace esos cambios, hace como digamos una revolución desde el poder, con la utilización de los mecanismos democráticos, hace su revolución. Entonces, ya logra la constituyente, empieza a tener mayorías dentro del Congreso, después de eso empieza a hacer una serie de leyes como no otorgar concesiones a los medios de comunicación, empieza a cerrar medios de comunicación, empieza a nacionalizar o expropiar empresas mediante decretos, empieza a tomar las riendas de PDVSA. PDVSA era una empresa independiente y empieza a poner a los suyos dentro de PDVSA, gente que realmente ni siquiera sabía sobre petróleo. Las fuerzas militares también cambia absolutamente la doctrina militar, empieza a cambiar todo el tema del engranaje de la doctrina militar. Y que además cuando después de hacer el golpe de Estado Hugo Chávez, él se radicaliza muchísimo y empieza a armar grupos armados, lo que llaman colectivos armados, pero realmente no son colectivos, son grupos paramilitares porque están al margen de la ley, al servicio de una idea política y son financiados y apoyados por el propio régimen. Entonces, son cosas que no se dan de la noche a la mañana, son cosas que se dan paulatinamente, pero que empiezan a fracturar desde adentro las instituciones de la República, porque empiezan a meter a gente de ellos. Luis David, frente a lo que estás diciendo acerca de los colectivos, aquí en Colombia hay un grupo criminal de la primera línea que hoy está operando y hoy, si bien no es un grupo, es un grupo que está al margen de la ley, que no es paramilitar porque no está al servicio del Estado colombiano como tal, sí lo vemos al servicio de un sector político que ha pretendido lavarle la cara, lavarle la imagen. Disfrazarlo de lucha social. ¿Tú ves alguna similitud entre este grupo de la primera línea y los que tú llamas colectivos armados o paramilitares allá en Venezuela? Desde luego que sí, mira, los colectivos armados y la primera línea, si tú lo pones en perspectiva, ambos defienden una lucha y cuando tú los escuchas hablar, dicen lo mismo. Por ejemplo, en Venezuela dicen en la defensa de la revolución bolivariana y chavista. Aquí dicen en defensa de un cambio en la cual queremos mirar y apoyar a Gustavo Petro y lo hacen abiertamente. Y tú miras a los integrantes que apoyan a la primera línea, también son gente muy cercana a Gustavo Petro. Eso por un lado. Entonces, defienden un interés en particular. Número dos, utilizan la violencia, la persecución, yo vi los videos de cómo la primera línea empieza a torturar a personas que ni siquiera hacen parte
o sea, son personas del común, empiezan a torturarlos, entonces también ejercen violencia y tortura, por supuesto, al margen de la ley. Son financiados por los mismos grupos políticos, o sea, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, abiertamente en redes sociales decían que tenían que financiar a grupos de la primera línea. En Venezuela también son financiados y apoyados por el propio régimen. Que, si tú lo ves, o sea, son fuerzas de choque que utilizan la violencia para imponer su punto de vista. Y eso es muy, muy peligroso porque terminan siendo fuerzas al margen de la ley que no son, que realmente muchas veces incluso los que los apoyan y los financian terminan perdiendo el control porque terminan haciendo lo que les da la gana, un caos, y terminan teniendo varios frentes que tú no sabes quién realmente es el líder de cada grupo. Y eso es lo que ocurre incluso también con los colectivos armados. Aunque están al servicio del chavismo, muchas veces ellos mismos pierden el control de estos grupos. Entonces, no terminan siguiendo las órdenes que en principio. Y yo sí diría que en caso tal, Gustavo Petro llega al poder, serían realmente un grupo al servicio de ellos. Y que sería muy peligroso porque Gustavo Petro en un tweet yo vi que decía que no, que hay que ir con todo lo que sea extrema derecha o neonazi. Entonces, al tú no tener esa tolerancia, tú te empiezas a preguntar, entonces, ¿este grupo de la primera línea para qué va a ser? Y que además tú, cuando tienes otro discurso, por ejemplo, de Gustavo Bolívar, que dice que hay que eliminar el SMAT y que las fuerzas militares son unos cerdos, y empiezan a tener ese discurso en contra de los que realmente son los que defienden las instituciones y la república, tú dices, entonces, ¿eliminar el SMAT para qué? ¿Para tener a grupos de la primera línea para qué? Jueguen desde el punto de vista criminal en la impunidad o ser impunes mientras hacen lo que quieran con el país. Esos son discursos muy peligrosos y que quiero añadir una última cosita y es que en caso tal, o sea, de Gustavo Petro estar en el poder, esas primera línea realmente no terminan siendo ni siquiera colectivos armados, terminan convirtiéndose en paramilitar porque son al servicio realmente del Estado, financiados por el Estado, apoyados por el Estado, pero realmente no son legales porque no son una fuerza, digamos, militar dentro del Estado. Luis David, por otra parte, también quería preguntarte, ¿por qué a Venezuela le ha costado tanto salir de esa dictadura que hay hoy ahí en Venezuela, si tenían una oposición aparentemente sólida y que había marcado una ruta de cambio o una ruta donde podían tener algún tipo de esperanza para que por fin llegara la democracia a Venezuela, alejándonos un poquito del tema de aquí de Colombia, para que nosotros entendamos cómo deben de funcionar o cuál es el liderazgo que deben de tener los políticos ante situaciones donde se acerca la democracia de una forma tan perversa como lo hemos visto en Venezuela y como hoy lo estamos viendo aquí en Colombia, porque no podemos desconocer que Gustavo Petro tiene una gran aceptación por un grupo de colombianos y que es posible, hay un gran porcentaje de posibilidad de que este sea el próximo presidente de Colombia también. Que a veces me parece hasta un poco injusto con los venezolanos como tal, y es que, o sea, como dije al principio, esto fue un proceso muy paulatino, que incluso personas como yo, que, o sea, yo actualmente tengo 28 años, y cuando Hugo Chávez llegó al poder, o sea, yo tenía 6 años. ¿Cómo les va a pedir un muchacho de 6 años que luche por la libertad de Venezuela si no tiene conciencia de lo que está ocurriendo en el país? Entonces, el tiempo que ha durado, digamos, la tiranía en Venezuela ha sido muy largo. Por ejemplo, para personas como yo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece también injusto en el sentido de que, o sea, Hugo Chávez cambió todo lo que es la parte militar. O sea, el régimen venezolano se soporta básicamente con la coacción y la violencia. Muchísimos miembros de las fuerzas militares ya no son los mismos miembros institucionalistas que había cuando Chávez llegó al poder, no. Estos son grupos incluso que han sido apoyados por regímenes como Cuba, porque digamos que ese fue el trato que hizo Chávez con el régimen castrista y eso. Tú me enseñas cómo yo me quedo en el poder o cómo yo puedo mantener el control social mientras yo te envío barriles de petróleo y te ayudo económicamente.
Entonces, cuando tú tienes a un grupo que se mantiene por la violencia y en el poder, es muy difícil que tú le digas a un civil que está desarmado, mira, ve y sal y lucha ya que, para poder defender tu democracia y la institución, recupera tu república. O sea, es muy complicado decirle eso a unos civiles que están totalmente desarmados y que además tienes a otros grupos paramilitares que están al servicio de la revolución que vienen y le pegan un tiro a cualquiera que sale a protestar. Entonces, eso es, digamos, lo segundo en cuanto a la situación de Chile. Y lo otro es que creo que ha habido momentos dentro de la oposición venezolana que se ha unido y ha estado en cuanto a querer movilizarse. Por ejemplo, en el 2007, cuando iba a haber el cambio del referéndum para hacer ciertos cambios en la Constitución, ganó la oposición. Y también, o sea, ha habido ciertos avances. Pero la oposición venezolana también se ha fracturado muchísimo en cuanto a ideas. O sea, son muy pocos los que tienen ideas claras de cuál es el mensaje que se tiene que dar. Muchas veces las ideas que se dan dentro de la oposición venezolana es parecerse, es proponer prácticamente lo mismo que el régimen, en vez de tener, digamos, una posición un poco más liberal, de recuperar la democracia y la libertad con ideas liberales, y tener un discurso más fuerte en cuanto a ideas y propuestas, para que, digamos, la sociedad venezolana también se encamine y se una en torno a esa liderazgo. Y lo último es que en Venezuela realmente han habido más de 32 elecciones. O sea, si ganar elecciones, o si tener elecciones sería sinónimo de democracia, entonces Venezuela sería la mayor democracia de América Latina. Y no es así. O sea, hemos tenido 32 procesos electorales, pero, o sea, esas elecciones no han sido ni justas, ni libres, ni transparentes, ni con observadores internacionales realmente fiables. Entonces, realmente el Consejo Nacional Electoral en Venezuela es un ministerio electoral del régimen, que podemos ir muchísimas veces a elecciones y le dan cuotas, ciertos espacios de, ganamos 23 alcaldías y gobernaciones, pero a la oposición le damos una. Entonces empiezan a abrir ciertos espacios para darle a entender a la comunidad internacional y tener el discurso, es que ellos van a elecciones y ganan. ¿Cómo ganaron esa alcaldía si aquí no hay democracia? Eso es, digamos, el manejo de las nuevas tiranías. Hacer elecciones y hacerle creer al mundo de que en Venezuela hay democracia porque se celebran elecciones y porque la oposición también obtiene ciertos espacios. Pero al final del día, ellos mismos le empiezan a coartar incluso esos espacios que ganan. Le ponen, si ganan una alcaldía, le ponen a un alcalde ad hoc, añadió al régimen, que vigile al alcalde de la oposición. Entonces los recursos no se lo dan al alcalde de la oposición, sino que se lo dan al que pusieron a dedo. Entonces me van a entender, es complicada la situación de Venezuela. No te escucho, Isa. Disculpa. Termina convirtiéndose incluso en una cohabitación entre el régimen y los que se hacen llamar líderes de la oposición. Ya para ir cerrando y para ir terminando, ¿tú crees que los dirigentes opositores a Gustavo Petro y a este modelo criminal socialista, progresista, o como lo queramos llamar, que finalmente termina siendo lo mismo, han cometido una serie de errores que hoy llevan a que Gustavo Petro esté tan cerca de la presidencia de la República? Nosotros los colombianos, o los líderes políticos colombianos, los partidos políticos colombianos, también han cometido esos errores que han de alguna forma impulsado a que él llegue allá y que evidentemente también ha contribuido a que haya cierto descontento en la población colombiana. Bueno, entre miembros de la oposición y el régimen, claro, porque le dan ciertos, como dije, le dan ciertos espacios, ciertos espacios de poder, o tienen ciertos negocios raros con el régimen venezolano. Entonces existe esa conchupancia en varios grupos dentro de la oposición y el régimen. Entonces, por eso también se termina manteniendo. En cuanto a la situación de Colombia, mira, creo que la historia habla por sí sola, así quieran cambiar la historia. O sea, la historia habla por sí sola. ¿Quién fue Gustavo Petro?
Gustavo Petro fue un guerrillero que formó parte del M-19. O sea, tú miras todos los discursos de Gustavo Petro y siempre ha sido el mismo en cuanto a su retórica y su discurso. Él dice, ay, no, que yo no soy socialista, no, que yo soy progresista. No, eso es socialismo en otra presentación, pero socialismo. O sea, el progresismo es eso, socialismo en otra presentación, pero es socialismo. Entonces, vemos también cómo se aprovechan de esa necesidad de querer el cambio en Colombia, sin ver los costos que eso requiere, simplemente por querer cambiar las cosas, pero también por ir en contra de forma, digamos, agresiva a los que han estado en el poder. Por ejemplo, ir en contra del uribismo. Entonces, por ir en contra del uribismo, bueno, vamos a votar por Gustavo Petro, porque él es el que va a acabar con el uribismo. Pero es que no solamente quiere acabar con el uribismo, también quiere acabar con las instituciones, con la democracia, quiere acabar con la parte empresarial. O sea, el socialismo, yo siempre he dicho que es como un juego al azar, o un juego al calamar, que a cada uno le ponen un número en la espalda, entonces cada uno está esperando que le toque su turno para ser fusilado, para ser acabado. Si es un empresario, ahora es tu turno, expropiese. Si eres una universidad, hay que cerrar esa universidad porque no está con nosotros. Un medio de comunicación igual, no, hay que cerrarlo porque no está con nosotros, o dice una posición contraria. Entonces, ojo con los empresarios, con las personas periodistas o empresarios que tienen que ver la historia y dar la información correcta, o sea, lo que defender realmente ideales y valores. O sea, los empresarios no pueden simplemente ponerse de un lado o los periodistas ponerse de un lado simplemente por rencor y odio, mientras se sacrifica la democracia. Porque si ese es el esquema de venganza, de buscar la venganza, porque muchos venezolanos también votaron el 99 por vengarse de la clase política, porque no, yo voy a simplemente voy a votar por Hugo Chávez, porque decían así, simplemente voy a votar por Hugo Chávez porque va a joder a toda la clase política. Eso no puede ser así. O sea, tú no puedes votar simplemente por odio y por rencor. O sea, si quieres cambio, vota por cambios, pero también presiona para que el gobierno siguiente haga esos cambios. Pero no vayas a votar por irte por el barranco, que es lo que propone Gustavo Petro, porque además el problema de los socialistas es que apenas cuando llegan al poder no quieren entregar. Es complicado removerlos por las vías democráticas, porque no creen en la democracia, no creen en las instituciones democráticas, más bien las utilizan para hacer la revolución desde el poder. Eso fue lo que decía Lenin. Usemos la democracia liberal, llegamos al poder y hacemos una revolución desde el poder. Ya no vayamos por la lucha armada, que eso no nos funcionó bien. Entonces, ojo, vean la historia, quién es Gustavo Petro, cómo ha gobernado Gustavo Petro, qué les dice. O sea, hay que razonar, que le dice, imprimir billetes realmente va a acabar con arreglar la situación del país, entregar empleos públicos y no generar las condiciones para que el sector privado cree los empleos, las pensiones nacionalizarse para generar una red clientela, eso va a resolver. O sea, son preguntas que hay que hacerse. No hay que votar ni por el odio ni por el rencor, sino votar realmente con conciencia y con razón, porque vamos a dejar, ¿a quién le van a dejar el futuro del país? O sea, no son los que estamos ahorita, sino el futuro está en los que vienen. Ese es como el mensaje. Bueno, Luis David, muchísimas gracias por haber participado en La Otra Cara. Seguro que te vamos a tener aquí de nuevo en una próxima oportunidad. Y bueno, esperemos que Colombia no caiga en las garras de un personaje tan nefasto como lo es Gustavo Petro, y que por fin podamos ser liderados por alguien que avance hacia el respeto a la propiedad privada, hacia más libertad económica, más incorrección incluso política, que yo creo que eso es lo que también nosotros necesitamos un poco, dejar tanta corrección y darle tanto gusto a algunos sectores que definitivamente no quieren llegar acá y no van a llegar acá. Entonces, muchísimas gracias a ti, y bueno, aquí seguiremos viéndonos mañana en un próximo capítulo de La Otra Cara a las 8 de la noche, hora colombiana.